Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es lunes 6 de marzo de 2017 y damos paso a la información preparada para esta ocasión, en donde, por supuesto, pues le deseamos tenga también de antemano una muy buena semana. Iniciamos con la información referente al vecino estado de Tlaxcala, con aquellas notas de interés general, y es que con gran convivencia celebraron en Tlaxcala, celebró el CEDIF el Día de la Familia 2017. Cientos de familias se dieron cita en el centro expositor el domingo 5 de marzo. Abuelas, abuelos, padres, madres, hijos e hijas. Todos acudieron a la invitación del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia para celebrar en el Domo Blanco del centro expositor el Día de la Familia. Desde las 9 de la mañana, los tlaxcaltecas comenzaron a reunirse para disfrutar de la compañía cálida de quienes saben que la familia es el núcleo de la sociedad. Al lugar llegó el gobernador Marco Mena, su esposa y sus pequeños hijos. En su calidad de presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas invitó a las familias tlaxcaltecas a convivir, comunicarse y mantener la unión. Para Marco, nuestro gobernador, y para mí, la familia representa la sociedad que nosotros queremos tener afuera. Gracias nuevamente por acompañarnos, por estar aquí, por traer a sus niños. Pero quiero decirles que el Día de la Familia no es solo hoy. Chávez Ruelas mencionó que aun cuando el primer domingo del mes de marzo se celebre en nuestro país el Día de la Familia, debe ser las 24 horas del día, los 365 días del año. Premisa con la que coincidió el gobernador del estado, Marco Mena, quien exhortó a reflexionar sobre los valores a fomentar hacia el interior del núcleo social. Agradecerles que estén aquí y para que reflexionemos sobre la necesidad de que reforcemos valores en las familias. Es el elemento principal para que nos conduzcamos como una sociedad exitosa a partir de los sueños de cada uno de nosotros, como dijo mi esposa Sandra. Niños y niñas, acompañados de sus padres, disfrutaron de la presentación del grupo de títeres trapos. Algunos más compartieron, convivieron y se tomaron la foto con los jugadores del grupo Coyotes. Pintacaritas, función de payasos, actividades físicas, juegos de mesa, fueron motivo de alegría y diversión. La presidenta del DIF enfatizó que desde la familia se deben formar buenas personas que sean buenos ciudadanos. Queremos una mejor sociedad, pues papás, mamás, está en nuestras manos hacerla. Así es que trabajemos juntos. Hablemos con nuestros hijos. Sepamos qué sueñan, qué quieren, qué anhelan. Y cuando tengamos claro a dónde quieren ir, entonces que sea la familia ese pilar sólido para que ellos puedan despegar y alcanzar sus sueños. Como una gran familia, degustaron de los antojitos, tamales, tacos, fruta, agua. En un día de convivencia familiar en el que los juegos tradicionales como el yoyo, el trompo, la lotería y el valero no pudieron faltar. Entrega CEPE premios a ganadores del concurso. Así vivo el carnaval en mi comunidad. El 3 de marzo, autoridades de la Secretaría de Educación Pública premiaron a los 5 dibujos seleccionados como ganadores por el mensaje transmitido más que por la técnica de elaboración en el concurso Así vivo el carnaval en mi comunidad. Sabrina Estefanía Cervera Nava, Eunice Yuridia Utzelay Gutiérrez, quinto y cuarto lugar respectivamente, comentaron de su participación. A mí me emocionó cuando supe que había ganado un lugar entre todos los 700 dibujos que había en el concurso. Y yo estoy muy contenta por lo que yo hice y me gustó mucho. De mi hija, pues, intenté echarle todas las ganas de mi dibujo. Intenté ponerle cosas, no sé, que atrajera a la gente. Igual intenté que se viera algo más de alegría, porque siempre veo los dibujos que no tiene casi mucha alegría. Intenté que todos los lugares tuvieran algo, no sé, de estilo de la vida real, como mi iglesia, que le decoré muy bien los ladrillos, como a las personas, que igual tuvieran sus propias personalidades.
A Vicente Zempoalteca Cano le gustaría bailar las danzas de San Juan Totolac. Él obtuvo el segundo lugar. Y Kenia Damaris Enríquez en este año ganó el primer lugar. Mi premio fue el segundo lugar y sobre lo que imaginé en mi dibujo fue el carnaval en contra de Juan Cuamachi, en el desfile y en el remate cuando se concursa. Puse unas sombrillas, una lluvia de sombrillas, como cuando ganan, avienta sus sombrillas y van cayendo. Y dibujé un telar donde siempre en el desfile aparece el telar y salen saltillitos chiquitos que dicen contra de Juan Cuamachi. Mi dibujo es inspirado por el carnaval cuando van a bailar a las casas. En eso me inspiré. Y le puse una casa y las personas de la familia que las ponen a ver. Y también puse personas que están vendiendo sus cosas. Bueno, algodón de azúcar, chicharrones. También puse a niños recogiendo, pues, ¿cómo se dice? Las serpentinas que lanzan a veces de cañones de fiesta. A otra niña le puse a sacar, bueno, soplando burbujas. Daira Gabriela Sánchez Cruz es una pequeña de 6 años a quien el jurado le otorgó mención honorífica, reconociendo el desempeño y la habilidad que posee. 600 dibujos realizados por niños y niñas de 8 a 12 años participantes en el sexto concurso estatal Así vivo el carnaval en mi comunidad se exhibe en la Biblioteca Central Miguel N. Lira hasta el próximo 10 de marzo. Por otro lado, infantes de Nativitas y Yauquemecan se beneficiarán con entrega de complementos nutritivos. Como resultado de la firma del convenio de colaboración entre la Fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, AC, y la Organización Internacional Orden de Malta, se impartió el taller de capacitación relacionado con suplementos alimenticios desarrollado por Aura Itzel Acosta Figueroa, coordinadora del programa Ayúdame a Crecer, el cual es patrocinado por el organismo global. Al iniciar esta actividad dirigida al personal de la Fundación UAT, su presidente, el doctor René Elizalde Salazar, explicó que la preparación está destinada a quienes participarán en la atención que se brindará a 500 infantes de los municipios de Nativitas y Yauquemecan, con el propósito de abatir los niveles de desnutrición a partir de la entrega de diversos complementos nutritivos, pues con este taller se obtuvo un diagnóstico certero de los pequeños que habrán de ser beneficiados y seleccionados para recibir la ayuda de este programa asistencial, el cual dará comienzo al proporcionar los primeros kits durante el mes de marzo, durante este mes. Por otro lado, cambiando de información y de región, aseguran 36 mil litros de combustible en Texmelucan. La madrugada de este lunes se registró una intensa movilización por parte de personal de seguridad física de Pemex y de elementos del Ejército Mexicano en San Baltasar Temascalac, en el Camino Real a San Mateo Ayecac, allá en Tlaxcala. En el lugar lograron asegurar 3 camiones, uno de la marca FAMSA con cabina de color blanca y redilas azules con placas LA 68661 del Estado de México, el cual se presume transportaba 12 contenedores llenos de combustible. Una unidad más corresponde a un camión de la marca Freightliner con cabina de color blanca con redilas verdes y metálicas XB 61847 del Estado de Tlaxcala, el cual transportaba otros 12 contenedores llenos de combustible, mientras que un camión más fue abandonado tras sufrir fallas mecánicas, mismo que transportaba 12 contenedores llenos de combustible presuntamente ilícito, dando un total de 36 mil litros asegurados y 3 unidades. Por otro lado, en una más de las notas, automovilista frustra, robo y hiere a su asaltante allá en Texmelucan. El intento de robo se registró en la calle Altamirano frente al bar El León Rojo, donde Carlos, de 30 años de edad, amagó con un arma de fuego a un conductor
a quien pretendía quitarle sus pertenencias. Sin embargo, el automovilista logró defenderse y lesionar al presunto delincuente, quien fue asegurado por la policía municipal y por la lesión por arma punzocortante a la altura del abdomen por parte de su presunta víctima, fue trasladado al Hospital Integral de San Martín Texmelucan. Pues ahí, esta situación generada allá en este municipio de San Martín Texmelucan, en el que, pues en este caso, el automovilista logró pues también defenderse y por supuesto por ahí detener la agresión de su asaltante. Por otro lado, y continuando con más de la información, yéndonos de manera continua, gobierno del estado entrega obras en San Nicolás de los Ranchos y Xalincintla. Con una inversión superior a los 15.5 millones de pesos, en días pasados el gobernador Antonio Gali Fayad dio el banderazo de inicio de obras a la conservación de la carretera Cholula-Paso de Cortés y entregó la construcción y rehabilitación del preescolar Hermano Cerdán, así como de la primaria Benito Juárez, en San Nicolás de los Ranchos. La conservación de la carretera Cholula-Paso de Cortés tuvo una inversión de 12.313.206 pesos y beneficiará a 143.000 habitantes. En ese sentido, el mandatario dio a conocer que el inicio de dicha conservación de la carretera tiene como objetivo el salvaguardar la integridad física de los pobladores en caso de alguna contingencia con respecto al volcán Popocatépetl. En otra más de las notas, incendio en zona de los volcanes podría haber afectado 60 hectáreas. El delegado de la Comisión Nacional Forestal, Humberto Aguilar Viveros, dio a conocer que se han reportado en la entidad 202 incendios con una afectación de 2.750 hectáreas y entre los municipios más afectados se encuentran Tianguismanalco, San Nicolás de los Ranchos y Tlachichuca. Agregó además que esperan el reporte final de las hectáreas afectadas este fin de semana en la zona del Iztapopo, en donde preliminarmente fueron afectadas 60 hectáreas desde el pasado jueves, principalmente en San Nicolás de los Ranchos, mientras que el sábado hubo otro incendio en Xalincintla, de los cuales aseguró fueron provocados. Y ya para ir cambiando de información, yéndonos a otro de los municipios del octavo distrito y precisamente cabecera del mismo, entrega Ayuntamiento de Huejotzingo apoyos para diversas actividades en el municipio. El presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, entregó un total de 211 mil pesos en apoyos económicos para la realización de diferentes actividades en el municipio, entre ellas el carnaval de las diversas juntas auxiliares, así como para apoyos a grupos vulnerables y festividades religiosas. En nota más de las notas, dentro de lo que es este mismo municipio y dentro de lo que es este tema del carnaval, que bueno, pues precisamente hace una semana se estaría llevando a cabo esta 149 edición, pues en este fin de semana se realizó en Huejotzingo el tradicional carnaval infantil 2017. Y es que este domingo 5 de marzo, como cada año y después del carnaval de Huejotzingo, que en esta ocasión, ya les comentábamos, tuvo su 149 edición, se llevó a cabo por las principales calles del municipio el carnaval infantil 2017, en donde menores desde los 3 años de edad y hasta los 14 años participaron en esta tradición que le da vida y seguimiento a esta gran fiesta multicolor que se realiza año con año en Huejotzingo. Pero sobre todo, los argumentos que muy pocos carnavales pueden enaltecer, como en este caso, la batalla del 5 de mayo en Puebla de 1862, el rapto de la hija del corregidor, así como el primer casamiento indígena. Y por supuesto, ahí ustedes pueden observar algunas de estas imágenes de este pues ya también tradicional carnaval infantil o carnaval de los niños 2017 en Huejotzingo. Y sobre todo, pues bueno, nosotros desde aquí también le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones, porque ahí ustedes podrán observar algunas otras imágenes más acerca de este carnaval infantil y por supuesto también del carnaval de Huejotzingo 2017 dentro de lo que fue su 149 edición. Y bueno, por el momento esto ha sido todo por esta ocasión.
y los invitamos a que nos sigan en cada una de nuestras emisiones. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión y por supuesto en las redes sociales para que usted pueda observar cada una de las emisiones que aquí le vamos dando a conocer a través de esta televisora que cubre pues prácticamente todo lo que es la región y también parte de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Le deseamos tenga una gran semana. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.